cosita buena. 1:17 de la tarde, mi gente, y estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook. Y yo les recomiendo que vayan para allá, porque en la transmisión vamos a poner el video de lo que voy a hablar. Así que para que sepan, ¿ah? Dice así: joven es abandonada por su novio en una pizzería cuando dos ladrones ingresaron a robar. Así es, esto pasó en Brasil, pasó en Río de Janeiro, ¿ok? Entonces dice que... A ver, les voy a contar lo que yo he visto en el video. Estaba sentada la pareja, los dos comiendo, felices de la vida. Habían otras personas también en las otras mesas. Y de pronto se ve que voltean a mirar a la entrada, supongo yo. Y el hombre, el hombre de la relación, sale corriendo de la mesa como si no hubiera un mañana. Se agarra de la silla, corre, se escapa del lugar. Y luego se ve a la novia que agarra su teléfono y se lo da. Parece que los ladrones estaban gritando, amenazando, sacaron armas de fuego también. Entonces ella le da el teléfono toda tranquila, voltea y agarra el casco del novio que había ido en moto e intenta dárselo a los ladrones también, pero ellos ni bola le dieron, estaban robando por otras mesas. Y la chica, como nadie le dio bola con el casco, siguió comiendo su pizza, feliz de la vida. Ella sentada, comía, miraba lo que pasaba y no le importó nada más, ¿no? La gente obviamente se veía que estaban nerviosos, todos en ese momento dándole las cosas a los ladrones sin perder la calma. El único que perdió la calma fue el novio de la chica. ¡Qué gracioso, de verdad! ¿Cómo hay reacciones tan distintas ante una situación así, ¿no? Ante una situación de estos desgraciados que en lugar de trabajar se meten a robar. Pero bueno, mi gente, estas cosas pasan en cualquier lugar, en cualquier momento. Lamentablemente hay que estar prevenidos y hay que saber cómo reaccionar también, ¿no? Porque hay gente que a veces por poner resistencia y por algo terminan peor. Así que bueno, ahora vamos con el hashtag. Hashtag. Es de tacaños. A ver, ¿me vas a acordar? Me suena que es como cuando dicen, espérate, me voy al baño justo cuando viene la cuenta. De repente ya estaban terminando de comer, entraron los ladrones en el momento preciso y el hombre salió corriendo porque la chica pague la cuenta, ¿no? No sabemos si luego volvió, no hemos visto el video completo, de repente salió corriendo y se fue a su casa. Uno no sabe. Ahora sí, mi gente, sus audios al 954-177-614 y sus comentarios en la página de Facebook con el hashtag es de tacaño. Si me cuentan, la típica de tacaño, ¿no? Es de tacaño pedir siempre plata y jamás devolverla. Es de tacaño hacerte loco cuando están todos juntos y dicen para hacer chanchita y tú, ay no, yo justo hoy día no tengo. Es de tacaños ponerle agua al shampoo. Es de tacaños lo que ustedes quieran decirme, mi gente, ya lo saben. 1:20 de la tarde, vamos con más música aquí en Onda Cero. Activa. Gracias, gente. Chao, chao.